Hola, me llamo Yanira Cortés, soy estudiante de técnico en enfermería. Tengo un sueño, es medio loco, pero mi sueño sería volar. Volar, sentirme libre, tirarme así de un avión, caer al vacío. Sería muy lindo así, uno se sentiría así como grande. Sería precioso, sería muy lindo, ese sería mi sueño más grande que tengo, que me gustaría algún día cumplir. Mi nombre es Grecia Carrillo Medina, soy dueña de casa. Lo que más sueño es que se haga una pavimentación aquí en la población. Y lo otro sueño también es tener una casita mejor de la que yo tengo. Mi nombre es Rosario Sara López Mamani. Bueno, les cuento que tuve muchos sueños, casi constantemente sueño con el fin del mundo y sueño a mi papá que ya falleció siempre. Y me sueño que él me señala el fin del mundo, en donde veo que la tierra se destruye con fuego y todo se quema. Pero después de eso, veo como si fuera todo un paraíso, todo lleno de verde, como valles, el agua cristalina, todo hermoso. Esos son mis sueños. Soy Silvia Gallardo. Mi sueño es recurrente en las noches ver accidentes de aviones. Me impactó lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y siempre me da la impresión que se cae un avión en cerca de donde yo estoy. Y me da pena pensar la consecuencia, o sea, ¿qué llevó a ese acto? Si es el despotismo de algunas personas que creen tener todo el poder del mundo para hacer lo que quieran, o de verdad la maldad que hay en el ser humano. Eso me pongo a pensar, y a lo mejor eso me quedó en mi mente y lo sueño recurrentemente. Pero la verdad es que no me quita el sueño, pero lo sueño.
estación de tiempo. A ver. Tom. El tiempo es como el agua, y como a todos nos falta tiempo hoy, yo propongo una degustación. ¿Le gusta? Agua. Sí, está bien. ¿Quiere probar otra? Ah, ¿son diferentes? Sí, o sea, agua es siempre la misma. La misma, tiempos, pero esta ya... No, hay dos iguales. Esta. Este mundo, no soy yo, pero es todo lo que tenemos. El nombre de la vida de Dios es el que pasaba en el reino. Y si estas cosas que comentaste el otro día me pasaron porque me pasó el catálogo de las visitas con los mapitas, no sé qué, y salen puros curadores, sí. Apenas hablan de los artistas, sí. Curador general, sí, curador, sí, sí. Ya larga esto, curador, lo que el cargo de un archivo, no sé cuánto, no sé cuánto, de investigación, no sé qué, al final, o sea, como que los protagonistas son puros, ya está bien que tengan protagonismo, no, sí. Pero los artistas, o sea, Yo armaría más proyecto el concepto de Pacífico Nazi, un grupo de artistas y teóricos. Quiero hablar de curadores, artistas y teóricos que hacen la teoría general y que delegan además justo la teoría local. Pero hay que buscar un grupo de artistas. Yo creo que va más por el lado de también está utilizado y todo, pero que me da más sentido todavía. De la creación de redes, y en la creación de redes, tanto artistas, de repente es posible que un artista haga una subcuratoría o curatoría, sí, para verla, sí. Como el Marco Figueroa, por ejemplo, sí. Más que un teórico.
El colectivo Se Vende es un grupo que comenzó más o menos por el 2004, donde no estaba denominado como colectivos, era un grupo de amigos, nos reunimos para desarrollar proyectos de arte contemporáneo. Todos con alguna función y la mía era participar en esto como productor. En esta instancia, Se Vende 3, con la participación de Juan Castillo, ha sido un tanto diferente, donde yo ya formo parte de este grupo, parte de este colectivo, donde no solamente mi función es la producción, sino que también opinar y participar dentro del proceso creativo de todas las acciones que se han desarrollado. Nosotros como colectivo estamos desarrollando estas acciones en Antofagasta. Cuidado, sale. Tengo muchas cosas en las manos. Qué bueno. Ya, sale naturalmente. Thank you.